¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos a todos ustedes y decirles fundamentalmente que casi me había olvidado, quizás por la vorágine laboral que tenemos todos los que trabajamos en un medio de comunicación, que en noviembre último, o sea, hace pocos días, cumplimos nuestro primer año de estar en el aire con esta nueva propuesta periodística. Esta propuesta periodística de recordar el pasado, un pasado no tan lejano, y revivirlo en este presente con los mismos protagonistas de aquel entonces, y que realmente ha sido del agrado de mucha gente de nuestro medio. Ayer y hoy ya tiene un año, increíble, pero es cierto. Y en este primer tramo del programa vamos a dialogar con un deportista a carta cabal, con un deportista que se sigue sintiendo deportista, y lo hará, creo yo, durante toda su vida. Es un hombre del rugby, Mario Aguirre. Yo sé que muchos lo conocen, pero yo quería también tener el gusto de conversar con él públicamente, o sea, a través de las pantallas de Canal 4. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? Gracias por venir. Mario, en los últimos años te he tratado mucho más. Sos un hombre que te consagraste en un deporte importante de nuestro medio como es el rugby, a pesar de que sabés jugar otras disciplinas. Me gustaría saber en qué momento de tu vida, como para comenzar este diálogo, decidiste que tu vida deportiva debía encarrilarse por el rugby. Yo empecé a jugar a los 10 años, 10 o 11 años en el Club Estudiante, de la mano de Miguel Ángel Celentano. Uh-huh. Que es el que me llevó al club a practicar ese deporte que tanto me gusta, ¿no? Que todavía lo estoy haciendo. Es cierto, es una vigencia realmente muy prolongada, no habitual en un hombre del deporte, jugar todavía a la edad que tenés. Lo hiciste hasta hace poco en primera división, estás ahora en intermedia. Cuando te llevaron, ¿tenías idea de lo que era el rugby? No tenía idea. Tenía un hermano que jugó hasta en la primera división del Club Estudiante, ¿no es cierto? Mayor que yo, y de ahí me enganché, me empezó a gustar, ¿no es cierto? Lo primero, no tanto por los golpes, y después sí, me embalé, como se dice. Uh-huh. También, ¿no es cierto? No soy el único veterano que está jugando en intermedia, porque está jugando Rulli Ballester con 47 años también. Ah, mayor que vos. Sí, sí. Y Rulli fue un gran jugador. Sí, ya claro que sí, que fue un gran jugador. Inclusive con partidos internacionales. Sí, sí. Contra Francia y otros, no recuerdo en este momento. Ese partido lo vi. ¿Lo hacen por amor? ¿Lo hacen porque se sienten bien? ¿Lo hacen porque es parte de la filosofía de vida que llevan adelante? ¿No sentí los golpes? ¿No sentí los empujones? ¿No sentí que no es tan fácil moverse en las montoneras como cuando tenías 25 o 30 años? Lo hago porque me gusta realmente y porque gracias a Dios lo puedo hacer. Sí, los golpes se sienten cualquier cantidad a esta altura, ¿no es cierto? Vos estás jugando con chicos de 18 o 20 años que tienen unos lomos impresionantes y la verdad que cuando te atropella duele total. Más nosotros, ¿no es cierto? Con la edad que tenemos, nos duele el cuerpo, qué sé yo, 3 o 4 días. ¿25 años atrás había estos lomos? No. ¿O había menos? No, era gente más grande pero gorda, ¿me entendés? Había una primera línea, por ejemplo, de 100 y pico de kilo, así. Muy pocos se dedicaban a una práctica así en el gimnasio de pesas. No había la, ¿no es cierto? El entrenamiento físico. No sé si el entrenamiento físico, pero la calidad que hay ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, con las comidas. Con un profesor que vos podés decir, bueno, mirá, yo vengo porque juego al rugby y juego en este puesto y necesito estos músculos, necesito esta preparación. Antes no la había. Uh-huh. Había alguna persona que te indicaba, por ejemplo, pero por ejemplo en esa época el profesor Godoy, el Hugo, uh-huh, que también hizo mucho por. Pero no había la ¿no es cierto? La posibilidad de que hay ahora. Uh-huh. Hoy hay una amplia gama de recursos para prepararse y sentirse muy bien para desenvolverse en una cancha de rugby, digamos. Yo creo que las condiciones, si vos no estás en esa, no podés participar a nivel, ¿no es cierto? Si vos querés superarte incluso a nivel nuestro, a nivel argentino, todos los clubes, ¿no es cierto?, en el interior son todos físicamente, todos preparados por fierro, como se dice. Se matan en un gimnasio. ¿No había antes? No había, antes no había. Algunas excepciones, muy pocas, ¿no es cierto?
te puedo nombrar uno o dos, como fue Faría, Jorge, que fue campeón argentino, ¿no es cierto? Que jugaba al rugby en Estudiantes en el año 68, 69, 70, 71. Siguió jugando muchos más años, pero no había. Ahora todos van al gimnasio, porque la circunstancia lo obligan, que si físicamente no estás bien preparado, duro, como se dice, enfierrado, no podés jugar. 10 años fuiste a jugar al rugby, llevado de la mano de Celentano. Sí. ¿Rápidamente encontraste tu puesto o no? Primero empecé jugando de fullback. Un año, dos. Después ya me dice, vos, cabezón, tenés que meterte acá y de acá no te salí más. Y bueno, me metió de Pilar y no salí más de Pilar. Uh-huh. En esa época que íbamos a Rosario, me acuerdo, íbamos en un colectivo, en un Befor modelo 60, que demoraba 6, 7 horas para llegar. A Rosario. A Rosario. De un querido amigo que no está. Y no había autopista, ¿no? No, íbamos por como se dice, Santa Fe la Vieja, Rosario la Vieja, no sé. Uh-huh. De un querido amigo que ya no estaba, de Rumaldo. Decía Celentano, había que estar a las 6 estaba. Y hacía uno frío, y el hombre este, por ejemplo, por presentarle el colectivo en condiciones, lo lavaba con gasoil. Y tenía que venir con la ventanilla cerrada, porque si no te moría de frío. O te moría con el gasoil o te moría de frío. ¿Viste? ¿Adentro o afuera? Adentro o afuera, viste. Pero siempre nos llevó y nos trajo. Nunca se rompió. ¿Y qué significa ser Pilar? ¿Cómo definirías el puesto de Pilar? ¿Qué es ser Pilar en el rugby? Pilar significa ser dicen que uno de los puestos más fuertes. Para mí es el puesto del hombre que trabaja, que agacha la cabeza, ¿no es cierto? Pilar, el hooker, los forward, todo tiene su función, ¿no es cierto? Pero creo que para mí debe ser uno de los obreros del juego. El que aguanta la torre, el que aguanta todo, el que se pone el overall. Después tenés, por ejemplo, los medios, que son los medios, la apertura, que son los cerebros del equipo, ¿no? Pero ese Pilar, desde afuera, desde el público, ¿se ve su trabajo? ¿Se ve claramente que gracias al trabajo de los Pilares, el equipo ganó, o el equipo funcionó bien, o el equipo frenó el ataque incisivo del rival? Y el trabajo de Pilar desde afuera mucho no se ve, porque hay mucho, ¿no es cierto?, hay mucho contacto, hay mucho roce. El que realmente lo ve es el medio, que es el que ve todo el juego, ¿no es cierto?, que es el que está parado atrás del medio scrum. Claro, el medio scrum es el que está parado atrás de todas las jugadas. Dice, bueno, vamos por la izquierda, vamos por la derecha, derecho, dámela, que guardala, llevala. Es el que realmente ve quién es el que realmente está haciendo lo que tiene que hacer. O aquel que está canchereando también. Y entonces Pilar tiene que estar muy atento a las indicaciones. Sí, hay jugadas que sí. Hoy, por ejemplo, un Pilar está preparado, por ejemplo, para llegar a un win. Antes no. Ah, sí. Hoy, y sí. En una rotación. Claro, hoy por ejemplo, para cubrir, ¿no es cierto?, como se dice, que esos trabajos lo hacían la tercera línea, lo siguen haciendo también. Por ejemplo, a nivel, hay Pilares que te hacen 12 segundos, 100 metros. Con 100 y pico kilos, con 100, 105 kilos. 12 segundos, 100 pasos. Y sí, tenés, cómo no, tenés un jugador de Solomo, el de Nueva Zelanda, que no es Pilar, por ejemplo, pesa 117 kilos y hace 12, 13 segundos. ¿Vos te imaginás si a la carrera te llegan, te tiene un tipo de eso? Mejor correte. Y sí, lógico. Mario, ¿y con Estudiantes jugaste en inferiores un tiempo? Me inicié en inferior en Estudiantes, muchos años jugué en inferior. ¿Había muchas divisiones inferiores en aquella época? No, muchas no. Por eso te pregunto. No había mucho. Por ejemplo, los colegios tradicionales de Santa Fe, Inmaculada, Liceo, que no existe más. Ajá. Después estaba Charoga, Quillá, Universitario, Johnson. ¿Tenía el equipo inferior? Sí, el Jockey Club. ¿Con todos esos jugabas? Con todos esos jugábamos, sí. ¿Y qué tal te iba? Bien, ganábamos. Por ejemplo, Liceo, Colegio Inmaculada y Johnson tenían muy buenas divisiones inferiores. A veces era imposible ganarle. ¿En inferiores fuiste alguna vez campeón con tu equipo? ¿En Estudiantes? No me acuerdo, no. ¿No te acordás? No. Sinceramente no. ¿En inferiores no? En inferiores. ¿Siempre jugaste en Estudiantes el rugby? Jugué en Estudiante hasta el año 71, que salimos campeón invicto en segunda división en la Unión Santa Fecina. Uh-huh. Después me paré un año, me fui a otro club y después volví en el 90 al Club Estudiante, a los 40. ¿Te fuiste un largo tiempo? Sí, me fui 22 años, me fui. Por X motivo. Ajá. Que no viene al caso, pero. No. ¿Y te fuiste a otro club de Paraná?
Sí, acá funcionaba un club que se llamaba Charrúa, que estaba en el Parque Verdú. Jugué varios años ahí. Y de ahí pasé un año a Tilcara, ¿no es cierto? Después se formó Uranga Rugby Club, Paracao, Albatro. ¿Estás contando la historia del rugby? Albatro. Y por último quedó ahora estos chicos de Álamo, donde el predio está en... ¿Cuántas propuestas hubo de rugby que después se quedaron en el camino, no? ¿Eran con muchos ideales? ¿Eran propuestas de intentar hacer crecer el rugby? Había, te digo, había una persona que llevaba todo adelante, que era Miguel Celentano, ¿no es cierto? Y nosotros los jugadores, por ejemplo, en esa época, a veces no teníamos vestuario, teníamos que marcar la cancha, cortar los pastos. Pero te digo que el alma mater era él. Él es el que organizaba así todo. Así que estás hecho en esa disciplina. Él es el que... Sí, en esa disciplina. Por eso yo te digo, las posibilidades que hay de jugar hoy son muchas, ¿viste? Son varias para poder jugar bien. Buena alimentación, buena preparación física, que es lo que realmente vale ahora. ¿Y a Rosario ibas a jugar en qué divisiones con Estudiantes? A Rosario fuimos a jugar en quinta división, con Sagrado Corazón, después había un equipo que se llamaba... ¿Pero torneos de la Unión Rosarina fueron con Estudiantes? No, yo no alcancé a jugar, eran partidos amistosos. Amistosos. No. ¿Y después con Estudiantes llegaste a primera división? Con Estudiantes llegué a primera división. Que me hizo disputar también, me hizo otro amigo fallecido, Grandín también. Oh, él me hizo gran amigo, debutar, me hizo debutar en primera una vez. Gran amigo. Charoga. Inesperadamente se nos fue. Me hizo debutar contra Charoga, teniendo 15, iba a cumplir 16 años. En primera división, ¿te tenía fe? Sí, era. Yo, por ejemplo, no traje ahora, ¿no es cierto?, pero una foto, 14, 15 años no había mucha diferencia como ahora, físicamente conmigo. Yo era grande, para esa época. Fortachón. Era, sí, sí. Pero yo creo que se jugaba más, ¿cómo te puedo decir? Con ganas, pero no con tanta vehemencia como se juega ahora. Jugar más con el corazón. Sí. Yo creo que, sin temor a equivocarme, que me perdono, ¿no es cierto?, pero ahora juegan para, no sé si para lastimarse, porque la verdad, te digo, van al gimnasio y se matan haciendo fierro, ¿me entendés? Se matan haciendo... Hay muy poco tipo con esa técnica, es decir, el vivo para jugar, la picardía, ya no la usan. Ahora lo que están usando son la potencia física. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Era más alegre el rugby antes? Sí, sí, era más lindo. Inclusive los tercer tiempo eran medio familiares. ¿Es cierto que se están perdiendo un poco la cuestión del espíritu, el tercer tiempo? No se queda mucho la gente, no hay esa camaradería entre los adversarios. Está pasando, pero por ejemplo, acá el Club Estudiante hace todo lo posible para que eso no pase. Exacto. Para que eso no pase, ¿no es cierto? Inclusive la atención de los tercer tiempo antes... Era la hamburguesa, ahora se está haciendo un poquito más suculento con asado, con ensalada, qué cosa. A veces que se queda. A veces. No, pero se quedan, está se quedando. Quedan. Sí, sí. Lo que pasa es que son chicos que le da mima, lo lleva allá a sus cosas particulares, ¿no es cierto? No. Yo no voy a ir a compartir una confitería con un chico de 18 años, o algún otro muchacho grande. Bueno, pero son los más, vos, cuando tenías 18 no te ibas. No. Era, estaba un capitán donde se lo respetaba de... Había una obediencia. Sí, una totalmente. Sí, totalmente. Y un deseo de disfrutar el tercer tiempo. ¿Tú? Yo alcancé a vivir los tercer tiempos en el club cuando las novias de los jugadores o alguna señora llevaban torta y todas esas cosas. Mirá qué lindo. Era hermoso. Incluso se compartía con el equipo, adversario, ¿no es cierto? Con el amigo. Porque después de todo el partido ahí se olvida todo y comentamos en el tercer tiempo. No queda un rencor para otra. Para otra vez, ¿no es cierto? ¿Y en primera división con Estudiantes fuiste campeón? No, con Intermedia salí campeón. No, no, porque en el año 71, cuando te fuiste, cuando me fui en el 67, 68, no me acuerdo bien, casi se disolvió el rugby en Estudiantes. Y vuelvo a reiterar que gracias a Miguel Celentano, bueno, con su suceder, ¿no es cierto?, con su gana, con su fuerza, el rugby quedó. Creo que, no me acuerdo bien si ese año Estudiante presentó primera o a nivel Unión Santa Fecina anduvo entre
entre los últimos. Pero en intermedia hicimos una muy buena. ¿Y hasta qué año campaña. Jugaste en primera? Hasta el año cuando pasado. Volviste Estudiante. ¿Y no saliste campeón con Estudiante de Paraná tampoco? Sí, en intermedia. ¿Jugaste sí, en primera? Sí, jugué uno de los partidos, jugué el año pasado. ¿Y Estudiante cómo salió? En campeón. Y bueno, campeón. ¿Formaste parte del equipo? Formé parte del equipo, sí, formé parte del equipo. Pero en intermedia más todavía. ¿Y cuando te piden jugar a los 40 y pico de años en primera, qué sentís? El reproche de mi familia, de mi señora, mis nenas. Bueno, pero que te den un lugar entre los 15, es porque no hay un joven que tenga tus condiciones, es porque no hay un jugador que tenga la experiencia y el contagio que le podés volcar a los compañeros. Puede ser, y aparte también lo que se evalúa mucho son las prácticas, ¿no es cierto? No faltás nunca. No faltaba nunca, por ejemplo, no estaba siempre. Y también será por eso lo que vos decís, ¿viste? Por la gana que pone uno, por la experiencia. Pueden ser factores, ¿no es cierto? ¿Y en tu vida tuviste deseo de hacer otro deporte mientras jugabas al rugby? Boxeo. ¿Sí? Sí. Boxeo salí una vez campeón de los barrios y otra vez subcampeón. Ah, los tradicionales sí, campeonatos de los barrios. ¿No se hicieron más? No, no se hicieron más. Cuando eran realmente campeones. Cuando eran campeonatos de los barrios, ¿no? Los barrios sí. Sí, 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 sí. Uh-huh. Incluso estuve, gané, ¿no es cierto?, para ir al argentino de novicio a Buenos Aires, pero como no se contó en esa época con apoyo, ¿no es cierto?, no se pudo viajar. ¿Quién organizaba los campeonatos de los barrios? El campeonato de los barrios lo hacía Luciano Amati. Luciano Amati. Y algunos, vos sabés, más o menos salieron, de ahí Caso Portela, Roque Romero Gastaldo, Clay Pérez, Estelio Franco. Y Carlos Abelayala también, que vino. Todos son del semillero. Sí, sí, todo. Lo que yo te nombré llegaron a ser profesionales. Sí, sí. Y el que más trascendió fue Carlos Abelayala, que incluso fue segundo de Roña Castro. A nivel en el ranking nacional. Sí, en el ranking nacional. ¿Y dónde practicabas boxeo? Nosotros practicábamos en distintos lugares, en distintos clubes. Por ejemplo, una semana en Deportivo Urquiza, una semana en el Club Neuquén, una semana en el Club Paraná, ciclista. ¿Cuál era tu categoría? Pesado, peso pesado. ¿Y cuáles eran tus condiciones como boxeador? La trompada. Sí, puede ser eso también. Creo que está el cross, el gancho, uppercut. No, sí, lo otro también, pero ten cuidado que pegaban también. Ajá. Una categoría por el mismo peso corporal, las manos se... Son pesadas, son viste, claro. Tenías buena guardia. Me defendía. Ah, el jab. Me defendía, ganaba y perdía. Ajá. Pero esto me hace acordar como una vez cuando dijo Buenavena, te sacan el banquito y no hay tata ni mama. Esto yo me. El banquito significa el banquito del rincón. El banquito del rincón. Quiero hacer un comentario, por ejemplo, aquellos que te gritaban de afuera, ¿a quién le ganaste? Que esto, pero había que subir, Hay que estar ahí. Había que estar ahí arriba. No era cuestión de decir, bueno, no era cuestión de matón o de guapo, sino que realmente que te gustara y a lo mejor mínimamente aguantándotela, porque capaz que al primer golpe te iba o te tiraba, pero no era fácil. ¿Y cuántos rounds? ¿Tres por uno? Eran 3-1 y la final... No, 2-1. 2-1. No, porque éramos amateurs. Y la final era 5 rounds de 2-1. De 2-1. No terminaba nunca. No terminaba nunca. Había boxeadores que estar ese tiempo adentro. Claro, había boxeadores, por ejemplo, que hacían 2 rounds y se bajaban. No daban más. No, se bajaban, o se tiraban, o no querían pelear más. Así que hiciste boxeo. Sí, hice boxeo. Jugué al básquet también. ¿En algún club federado? En Deportivo Urquiza. El viejo y querido Deportivo Urquiza. ¿En qué época? ¿Con qué jugadores? ¿Quién estaba? Bueno, en esa época vos jugabas en primera división, Roberto. En esa época, en la época de Muñeco Mencía, de Cotonaro, ellos jugaban grandes, nosotros jugábamos. Pero en Esportivo estaban los Llori. Estaban los Llori en primera, estaba Alén, Zapata, Alén. Gauna, ¿Torrillo? Torrilla un poco más antes. Igual que Tete Goró más antes, Barzola, Manny antes, el Ruso Manny mucho más antes, Volonté más antes. Volonté. Mirá cuánta gente recordaste en un segundo. Son la época de, por ejemplo, nos dirigía el querido Burro Barrachín. Barrachín. Víctor. Sí. Que nos metía cada coño cuando nos portábamos mal. Tenía su carácter. Sí, sí. Y fue, un corazón enorme por el Sportivo Urquiza. Se fue el del básquet y desapareció. Automáticamente desapareció el básquet.
¿Cuántos hombres mantenían su deporte, el que le gustaba a ellos, en un club, ¿no? Los afanes que dejaban ahí. Dejaban todo. La fuerza, el deseo. Dejaban todo. Mario, ¿cuántos sobrenombres tenés? Uno. Uno sobrenombre, el clásico. ¿Sandia o Sandía? Sandía. ¿Por qué? A mí me puso Sandía mi madrina, porque yo soy mestizo con otro. Ah. Con otro hermano, que le dice el melón. Sí. No te creo. Sí. Lo que pasa es que yo nací con 4 kilos y pico y el otro con 2 kilos y pico. Ajá. Y hoy estamos igual, está de pareja, yo soy más grande que él físicamente, ¿no es cierto? Pero es así. La finada mi madrina me puso Sandía y a él le puso melón. Mira, qué ingenio. Hace, ¿no? 46 años ya. ¿Y tu familia cómo se integra? Mi familia está integrada por mi señora y mi tres nena, que también hace deporte en el club. Que... ¿Juegan al básquetbol? Dos juegan al básquet, la más chiquita y la grande. La del medio nada, por el club estudiante. La más chiquita hace tenis. Y la más chiquita viaja a Concepción de Uruguay, al entrerriano de ajedrez. ¿También? Sí, que si tiene posibilidades, va al argentino. Básquet, tenis y ajedrez, la más chiquita. Sí, la más chiquita. La más grande básquet y la del medio natación. La más grande básquet y natación, y la del medio, natación solo, nada más. Y si no hacen deporte, te enojas. No, el deporte es un bien para ellos, Roberto. El deporte es un bien para ellos, un bien físicamente, para la salud, para todo. Yo creo que el deporte es lo más sano que. Es lo más sano para. Vos sabés, Mario, que se nos fue el tiempo. Yo estoy pasado algunos minutos, pero cerrando la nota. Yo le quiero decir a la gente que vos seguís haciendo deporte, más allá de que jugás en intermedia al rugby, que es una categoría en donde se entrecruzan los jóvenes que esperan lugar y los experimentados que ya dejaron su lugar, ¿no? Así es. Pero no solo haces eso, sino también te dedicás a cuidarte, a estar sano. Salís a caminar, andás en bicicleta, ¿cómo es? Salgo a trotar de lunes a sábado, todas las tardes que lo... Es un seguro de vida que uno tiene a esta altura. Haciéndolo. ¿Trotaste 500 metros, 1000 metros? No, hago. Empiezo con 6, 8 y 10 kilómetros. De lunes a sábado. Es un seguro de vida, te vuelvo a repetir, que uno tiene. Lo hago moderadamente, ¿no es cierto? Ajá. Que es lo que uno lo tiene que hacer a esta altura, no a lo loco, porque si no. Pero lo haces. Lo hago, hay mucho riesgo. Me gusta, pero soy un agradecido a Dios que lo puedo hacer. ¿Y no vas a cambiar? Creo que no. Por ahí tengo algunos compañeros que me siguen, estamos, por ahí lo hago solo. Para mí es un honor, un gusto estar con vos, Roberto. ¿No es cierto? Haberme entrevistado. Haber conversado y haber recordado épocas tan lindas, ¿no es cierto?, que pasaron. Creo que las que hay ahora también son lindas, pero de otra manera. A otro ritmo. Gracias por venir, Mario. Gracias, Roberto, a vos. Mario Aguirre, sale a trotar. Es un seguro de vida. Hay que llegar bien cuando uno tenga muchos años más. Y depende de uno mismo.